película se la prueba de un motor. Will, Will. El Pipo. Nadie lo agarra, Rayo McQueen. Ya. Tirando piedra de aburo. Tiraron piedra, botellas. No respetan a uno. Movie, movie. Entra, entra. Cuidado, agarra. Pila de piedras aquí, botellas volando. Catarro, cicote y grajo. Cuidado, se está cayendo el cielo. Movie, movie. Mami, tengo miedo. Se llama Raúl Rosendo, el Pipo, cuánta gente bebiendo guía. Ay, no la volvió. Señores, están tirando trozos de piedra, ya estamos en serio aquí. Estamos atrincherados aquí. Saco de piedra se está tirando ahora. Uy, uy, un peligro, hacen una vaina aquí ahora y sé que llama policía. Movie, movie. Vamos a esto. Película, película, para ti, centella. Dale, balón. Película, película. En piedra ahora que se una vaina aquí, se cayó la pasola. Pipo. Se me pasa una vaina, ponte, tengo miedo. 5 minutos de grabación me quedan. Ay, película, película. Muy bien, salvo el guidero, película. Salvo el guidero, va vayendo mal. Wiu, wiu. Salvo el guidero, va vayendo mal. Wiu, wiu. Pipo. Se perdieron la noche. Y huevo. Operativo Centella. Grafo, cicote y botella. Ahí es una película. Te vas a ver con esos patazos, papá. Pila de piedra y botella, señora, ahora. Esto parece el 31 de diciembre. ¿Quién toca de queda? Película, Wiu. Está emocionada la prima. Un solo cuidado, señores, ahora, película, Wiu. ¿Quién toca de queda? ¿Quién toca de queda? Me voy, me voy, me voy. Que me cagué, Wiu. Y me hice pipí. Que supuestamente pide un party, vamos a ver aquí ahora. Vemos que hay unas cuantas personas aquí en el vehículo. Solamente se permite el tránsito, no digas que estén estacionados en lugares bebiendo, consumiendo bebidas. Pero tienen ya que retirarse para su casa, no pueden estar aquí. El decreto es muy claro y dice el tránsito, tránsito hasta las 9, tránsito de movimiento, circulación, no estacionado en un lugar. Bueno, aquí el comandante le dejó claro que el tránsito es hasta las 9 y no puede haber aglomeración de personas. Aquí está revisando aquí el primo, aquí ahora vamos a ver.
Sí, están procediendo a revisar el vehículo aquí ahora. Vamos a ver aquí ahora desde lejito. Comandante aquí, varias personas. Sigue el toque de queda 4.0 aquí encendido en la ciudad de La Vega. Revisión aquí dentro del carro. Aquí ahora vamos a ver qué determinan. Vengo ahora. Mientras tanto, quédense ahí, suscríbanse, compartan los videos. I love you. Película, película, se le mandaron tres nubes negras aquí ahora. Párate, 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 huye, párate. Película, se le prueba de un motor. Will, will. El Pipo. Nadie lo agarra, Rayo McQueen. Ña, 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 ña. Nube negra, qué lío. Se llevaron un motor aquí, parece, película. Sigue la vaina aquí encendida. Se cayó un motor, parece, aquí. Turno de piedra. Vámonos, que está lloviendo piedra, no es agua ahora, es piedra. Uy, uy, se tiraron el motor después que se cayó. Salsa de piedra por un tubo y siete llaves. Nací hoy, me voy, uy. Uy, uy, aquí traen el Moreno aquí ahora, que no quería abrir la puerta aquí. Se supuesto parque, se estaban dando, trajeron una nube negra. Moreno, ¿por qué tú no querías abrir la puerta, Moreno, a las autoridades? Tienes que invitarme primero. ¿Invitarte para dónde? Tienes que invitarme, estamos de noche, tú no puedes hablar de noche. Tú no puedes de noche, tú no puedes porque es una cosa de... Es una cosa privada. Yo no puedo, bueno, se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar y va a dormir en el piso aquí el Moreno ahora. El que sí, custodia esta supuesta villa aquí ahora, vamos a ver, lo van a esposar aquí. Se estaban dando party clandestinos aquí y fiestas. El coronel se ha personado aquí con varias personas aquí ahora y se lo van a llevar ahora. Qué lío, aquí llegó Salud Pública y demás. Se va a llevar el nube negra aquí ahora. Yo no robo. ¿Cómo dice Moreno? Yo no robo, no. ¿De quién es esto aquí? Está de noche, está de noche. Yo no puedo, son cosas privadas. Yo no puedo hablar de noche porque no sé quién ustedes. No, pero ahí no tiene que ver con él. Entonces, que amárrame, amárrame. Amárrame por lo que yo tengo. Yo no sé de eso. Yo soy peones. Yo soy trabajadores. Tengo que defender. Él no tiene que ver con eso. Tengo que defender. Él lo que es un trabajador. Él no tiene que ver con eso. Yo soy peones, recoge basura. Tengo que defender, de noche tengo miedo, tengo que deliguar. Tengo que deliguar hasta tú mismo. Si tú eres mi jefe, tengo que deliguar a ti de noche. De noche, no, yo soy un recoge basura. No, pero él no sabe, no tiene que ver con eso, es lo que ve que no. Amárrame, amárrame, amárrame bien. Porque yo no robo. Amárrame bien. Y si tú eres mi jefe, si tú eres mi jefe, tengo que defender a ti de noche. Aprende eso. Y si me duele también, suéltame eso. Suéltame eso, ese me duele. Bueno, simplemente aquí él dice que lo que cuida esto, la policía que va a determinar aquí, lo han esposado, vamos a ver. Suéltame. Yo te llamé para que hablara aquí. No se puede de noche, no se puede, no sé quién es usted. Mira, tú estás hablando con nosotros ahora. No fue eso. Mira el mensaje, tú no te vas. Escúchame, tú te comunicas con la señora de aquí. Sí. Tú le vas a decir de que ya no puede, no pueden hacer fiesta aquí, que no lo alquilen para fiesta. ¿Puedes llamarla ahora? Escuchate. Dame mi celular, tú, dame mi celular. Le vamos a soltar ahora. No, no me suelte, no me suelte. Llévame donde quiera, porque yo no sé nada, yo soy trabajador. ¿Qué yo sé? Hola, estate tranquilo, Moreno, porque te están poniendo bruto. Bueno, el hombre se puso ahí medio... Suéltemele, se lo van a llevar ahí porque no entendió. ¿De qué se trata esto? Hay que buscarle una mascarilla, tío. Bueno, vamos a ver aquí ahora. Suéltame eso. ¿Cómo vas? No te voy a soltar, súbete. Tú estás legal aquí en el país. Bueno, señores, de la situación que se está dando aquí ahora, supuestamente aquí habían paris clandestinos. Y a él lo apresaron porque no quiso hablar con la policía para que diera explicaciones. Vamos a ver. Vamos a ver aquí ahora. Se va a subir. ¿Qué va a hacer? Yo simplemente grabo. ¡Qué lío, qué lío! King toque de queda sigue llevándole las incidencias de los hechos más relevantes que pasan en las noches. Aquí supuestamente se dan party de todo. Tú la vas a llamar ahorita y le va a decir. No, le va a decir que las autoridades estuvieron por aquí. En base... Escúchame, yo te voy a soltar ahora. Que las autoridades estuvieron aquí en base a denuncia de que no dejan dormir a los vecinos por aquí, con la música de noche, ¿oíste? ¡Me voy, Wiu! ¿Qué medida se va a tomar con esta villa aquí? Bueno, esa persona ya. Ya usted ve, nosotros nos personamos. Muy buenas noches, primeramente, a todo el pueblo de La Vega. Muchas bendiciones para todos. Ya nos personamos con el doctor Gómez, el doctor regional de salud, provincial de salud.
y vamos a tomar los correctivos que hagan falta aquí. Nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto de que se esté violando lo que son las disposiciones de los superiores, así como también el toque de queda. Y eso aquí usted sabe que aquí no prospera en lo que la vega. Tomaremos todas las medidas que sean necesarias. Te lo puedo asegurar que sí. ¿Qué tienen que aportarle de salud pública? Buenas noches. Definitivamente estamos tratando de ver cómo podemos nosotros mantener a que lo que tiene que ver con los ruidos en todas partes disminuyan. Aquí que vienen y hacen unos canes y con unas músicas altísimas. Una bulla que nos deja dormir a los vecinos. Entonces nosotros estamos tratando de que estas cosas se corrijan en estos sitios para que de esta manera pues todo el mundo pueda dormir tranquilo. Esa es la idea. Cuando vienen y rentan estas casas que entran personas más de la cuenta, pues también de esta manera violan también el lo que tiene que ver el distanciamiento físico. Hacen party, hacen fiesta, fuman, usan drogas, hacen de todo. Entonces, todo esto nosotros vamos a estar dándole seguimiento de hoy en adelante para evitar de que en nuestra provincia de La Vega pues hayan cosas que estén perjudicando nuestra ciudadanía.